Yo soy Ana Fornés. Eh, bueno, ahora mismo trabajo en la Fundación Atsis, en el Centro de Jóvenes Taleya. Pero bueno, he trabajado durante mucho tiempo en organizaciones sociales y pertenezco a Entre Pueblos, que es una organización de, que trabajamos la solidaridad internacionalista pues, desde hace 15 años casi. ¿no? Lo que yo quería contar un poco es sobre la metodología del enfoque de marco lógico, eh, pues que es un, una metodología que nos permite trabajar de manera estructurada sobre la acción social en cooperación al desarrollo pero también en proyectos de acción social en diferentes territorios eh, y es una metodología sobre todo que nos permite cómo trabajar de manera ordenada y pudiendo revisar el, 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 lo que llevamos a cabo no porque toda acción social todo trabajo social ...en última instancia estamos trabajando con personas... ...y eso es una responsabilidad muy importante... ¿no? ...es decir, trabajamos sobre una realidad... ...que afecta la vida de personas... ...y hay un principio que es el principio de no daño... ...de cualquier intervención tenemos que hacer el mínimo daño posible... ¿no? ...entonces, precisamente para eso... ...tenemos lo que se llama el, enf el enfoque de marco lógico... ...la metodología de marco lógico... ...puede que de fuera, al principio... Eh, ...bueno, parece una metodología muy rígida... ...genera muchos miedos... Eh, ...mucha gente dice, bueno, el enfoque de marco ilógico... Una de las cosas, esto es una metodología que nos sirve para eh, hacer una acción social. La tenemos que adaptar a nuestra realidad, a nuestra realidad como organización, en el territorio en el que estemos, en el momento en el que estemos, y eso es importante, ¿vale? El fin en sí mismo no es cumplir los diferentes pasos, sino esos diferentes pasos nos van a ayudar a cómo mejoramos nuestra práctica, ¿no? La primera fase sería lo que, es, lo que se llama la fase de identificación. La fase de identificación es una fase muy importante es una fase que es en parte, en cierta manera, como la gran olvidada, en el sentido de que muchas veces pues la propia realidad de las prisas, del mundo actual, de, de las oportunidades de financiación hace que bueno, pues que no se lleve tan adecuadamente como se debería llevar, pero sí desde hace un tiempo hay un un fuerte trabajo, entendiendo por parte de las organizaciones, entendiendo que sin una buena identificación, no se va a poder hacer luego un buen trabajo. es decir, van a, los cimientos del trabajo van a estar mal hechos. ¿no? entonces, bueno, cuando identificamos eh, un proyecto, cuando identificamos una acción, cuando identificamos una propuesta de trabajo, lo primero es eh, hacer un análisis de los agentes, no entender con quiénes vamos a trabajar y desde dónde vamos a trabajar, porque toda acción tiene que estar situada. ¿no? Tenemos que entender quiénes viven en esa realidad, quiénes viven en el territorio y trabajarlo de manera participada. ¿no? Pongo un ejemplo, y si lo, lo pongo siempre que trabajo, si tú abres una puerta y haces una foto fija de una habitación y te sales... No puedes decir que conoces esa realidad, ¿no? A veces decimos, he estado una semana en tal país y conozco la realidad. He ido dos veces a una barriada y conozco la realidad. No. La realidad es mucho más compleja siempre. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente para evitar esas fotos fijas que van a, a, van a hacernos un análisis erróneo de, de, de la propuesta de trabajo porque tenemos que pensar que nosotras también estamos atravesadas por nuestro endocentrismo, por nuestros sesgos culturales, por nuestros sesgos de clase. Entonces, precisamente para corregir todo eso tenemos que trabajar con la gente. Entonces, cuanto más participada sea el diagnóstico y cualquier tipo de acción social, va a ser más acertada, siempre, y va a ser más situada, ¿no? porque muchas veces decimos, no, eh, hacemos, ya, hacemos juicios desde nuestra mirada. No pudiendo entender que desde esa realidad no se va a poder hacer eh, o no es tan sencillo como pudiéramos verlo desde fuera, porque desde fuera todo se ve siempre mucho más fácil. Entonces, eh, primero trabajamos y también hacer un, un análisis de los agentes que hay, qué alianzas hay, qué, qué oposiciones puede haber. no Todo eso lo tenemos que entender porque eso va a ser luego también riesgos que vamos a tener en la práctica y son que luego lo transformaremos en hipótesis en la matriz de marco lógico porque son cosas que van a poder van a poder hacer desviaciones en la ejecución de nuestro proyecto. ¿no? Entonces, en la identificación, lo primero que hacemos, decimos, empezar a trabajar de manera participada con los agentes y después una de las cuestiones, una de las metodologías que se hace es lo que se llama el análisis de los problemas a partir de un árbol de problemas. Un árbol de problemas, esto se trabaja de manera participada, no es que una se ponga en su despacho a hacerlo. ¿no? Eh, se trabaja sobre qué problemas eh, se entiende que hay en esa comunidad, hay en esa realidad y luego se ordenan, ¿no? Es decir, porque para poder distinguir qué problemas, qué problemáticas son estructurales, cuáles son coyunturales, cuáles eh, son más urgentes, cuáles no, cuáles son causa de qué y poder tener eso ordenado, ¿no? luego eso lo transformamos en positivo a lo que sería un árbol de objetivos ¿no? para permitirnos también decidir sobre qué objetivo vamos a poder incidir o no, que no va a ser todos, cuál es el objetivo prioritario, cuál va a ser el objetivo general, los objetivos específicos, todo esto nos lo va a ordenar para después volcarlo en la matriz de marco lógico. ¿no? Y también de alternativas, ¿no? porque también tenemos que ver, bueno, muchas veces hay que jugar que la realidad es muy cambiante, es decir, no es incluso una identificación y una formulación, luego cuando la vas a poner en en práctica, nunca se va a poder llevar tal y como, lo, tal y como se ha diseñado porque, porque la realidad es así, ¿no? y la vida es así, y también es, eso hay que tenerlo eh, en cuenta. ¿no? Entonces, bueno, luego cuando tenemos todo este diagnóstico, y bueno lo, hay muchas más metodologías que se pueden utilizar, como los DAFO y otras, pero bueno, cuando tenemos esta metodología en concreto, nos permite volcarlo sobre eh, lo que se llama la matriz de marco lógico, y esa matriz nos va a ordenar de manera eh, muy objetiva los diferentes pasos, ¿no? O sea, decimos tiene y tiene que tener una coherencia vertical y horizontal. ¿En qué sentido? Y planteamos objetivos generales, objetivos específicos, resultados, actividades. Eso tiene que ser coherente. Es decir, si de repente las, los resultados no tienen nada que ver con el objetivo general, es que no vamos a conseguir ningún el objetivo general no se va a conseguir. Y también tiene que ser coherente en vertical, ¿no? En vertical que viene, vale. Tenemos unos objetivos, unos resultados y necesitamos, vale. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué indicadores vamos a tener? Y por eso la identificación también es muy importante para crear esa línea base o cuando se empieza el proyecto o antes, para saber de dónde partimos. ¿no? Porque si no decimos, vamos a reducir la desigualdad en... Bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? Muchas veces eh, esos propósitos que tenemos, ¿cómo, lo, cómo lo, ma lo materializamos? ¿Cómo lo vamos a poder evaluar después? Entonces, para eso tenemos los indicadores y las fuentes de verificación, es decir, esos indicadores cómo los vamos a medir, ¿no? ¿Qué fuentes vamos a tener de que realmente eso se ha llevado a cabo? Y luego por último, tenemos las hipótesis que son todas esas variables que vamos manejando de cómo va a poder transformar. Toda esa matriz tiene que ser eh, coherente eh, en, en todos los sentidos, porque si no, no vamos a llegar a esa práctica de esa lógica que pre precisamente se llama enfoque de marco lógico, porque son una serie de pasos metodológicos que nos llevan a otro lugar. ¿no? Y luego, una cosa muy importante también es, desde la identificación, tener en cuenta la perspectiva de género. No se va a poder hacer, o sea, si, si entendemos que la desigualdad entre hombres y mujeres es una desigualdad que está arraigada en todas, en todas las partes del mundo, ¿no? que es una realidad social, el machismo es una realidad social. Ojo, como también es el racismo y también es el clasismo, o sea, hay otras variables de discriminación y desigualdad que son sistémicas y que están en nuestras realidades. Si no las tenemos en cuenta, probablemente, si, somos, si nuestra acción es ciega a esas discriminaciones, probablemente vayamos a ampliar. Esas brechas que hay, ¿no? entonces por eso desde, desde la identificación hay que tener en cuenta esa perspectiva. ¿no? ...de decir, la perspectiva de género no puede aparecer o la perspectiva interseccional no puede aparecer en la, en la, en la formulación. No puede aparecer, porque si, si no aparece la identificación, cuando la pongamos en la formulación va a ser falsa y luego en la ejecución vamos a hacer daños colaterales invisibles, pero van a estar ahí. ¿no? Porque tú puedes mejorar la realidad social de una comunidad o de un barrio o de una realidad pero generar eh, violencias y discriminaciones de manera eh, eh, oculta.